voy a la escuela de Candelaria, digo un día en mi casa que quiero estudiar cocina, en mi casa se enfada, mi padre sobre quería que fuera electricista o fontanero, y mi madre se puso sus tres y dijo que no, que el niño iba a hacer lo que él quisiera. Y así fue, me fui a la Candelaria, 2 años, me tocó el momento de las prácticas, yo personalmente quería ir para el sur, a un hotel. Después el profesor me dijo que no, que a mí me quedaba más cerca, porque yo vivía en Valle Guerra, me quedaba más cerca la laguna, porque cuando eso el Drago no estaba abierto. Yo empecé con Don Carlos en Comidas Preparadas, Carlos. Yo siempre he tenido buena relación con las escuelas de hostelería, ¿no? Y en aquel entonces me dijeron, oye, te voy a mandar un grupito de chicos y entonces me los mandó, seleccioné y claro, cuando fue Fran tendría 14 años. O sea, era un niño, ¿no? Seguía estudiando, por supuesto. Y ya enseguida vi que sobresalía sobre los demás, vamos. Hasta incluso sobre los profesionales que tenía trabajando conmigo. Él ya los aventajaba, ¿no? Y siempre ha sido una persona muy querida en la familia, ¿no? Después de estar allí, en Comidas Preparadas Carlos, de llegar asustadísimo, porque no sabía dónde iba a ir. El primer día se caen unas estanterías, yo que estaba súper asustado. Se dieron cuenta de que yo era zurdo, más asustado me puse porque no estaba Don Carlos en ese momento y dijeron, cuando llegue Don Carlos y vea que eres zurdo. Yo estaba acojonado, para decirlo así, claro. Porque va, si cortica y corta, mejor que un diestro pero un rato largo, ¿no? Tiene una rapidez con los cuchillos, al contrario, yo siempre le decía, oye, ten cuidado cuando se te vayas a cortar, en fin, no vayas tan deprisa. Yo no sabía ni qué decir, si eso que había llegado había sido bueno, si iba a ser, no malo, pero que nos teníamos que poner las pilas. Después, a medida que lo fui asimilando ya, para mí, emocionante, emocionante. Sobre todo, ya el tema de lo que era la estrella Michelin, y por ser el primer restaurante de Canarias con ese premio. Fue así, estábamos trabajando un día normal y no sé si fue Don Carlos, ahora mismo no recuerdo bien, yo creo que fue Don Carlos y nos lo comunicó en la cocina, bueno, no lo creíamos, después abrió una botella de champán, bueno, una fiesta, como si nos hubiésemos sacado la lotería nacional, igual, igual, la verdad. Pero en ese momento yo por lo menos, yo no lo asimilaba, yo decía, la estrella Michelin. Sí, yo sabía lo que era, pero como que me resultaba una cosa muy lejana, pero no. Pues la verdad que llegó inesperadamente, o sea, no sabíamos ni quién nos visitó, ni quién comió, ni quién fue. Sabíamos que vino una persona y que comió, pagó, miró las cosas, miró todo un poco, en fin, y nos dimos cuenta, bueno, esto tiene que ser de la guía, pero nunca pensamos que fuera de la Michelin, siempre pensábamos que era de la guía Kansas, en fin, hay un montón de guías, ¿no? Y que a nosotros nos ponían bastante bien, ¿no? Y bueno, pues nos enteramos de la estrella Michelin porque nos llamó la señora Carmen Roscadella de Barcelona, que tiene 3 estrellas Michelin, bueno, tiene 6 o 9, yo qué sé, que tiene en Tokio, aquella, allá. Lo que pasa es que después las circunstancias quisieron de que abriéramos otro restaurante en el sur y entonces yo me fuera para allí con mis hijas, ¿no? Y lo abriéramos y tal, y después, bueno, pues las cosas ya de la vejez, que hay uno malo del dichoso corazón. Me costó, porque sin Don Carlos... Don Carlos era todo, y lo sigue siendo, pero estando él aquí, toda la responsabilidad, cualquier cosa era él. Él siempre, aunque yo hiciera las cosas, él estaba ahí. Es mi casa. Yo en el Drago solo me faltan las zapatillas de levantar, ¿entiendes? Porque estoy súper a gusto, estoy súper bien, momentos más duros, momentos más flojos, pero ya te digo, como en casa. El Drago ha tenido muchos cambios, cuando estábamos abiertos como restaurante, después fue el tema de cerrar y abrir solamente como servicio de catering. La verdad que me he adaptado muy bien a todo. Ya como dije antes, momentos más buenos, momentos más malos, pero a todo me he acostumbrado. Siempre he tenido mi punto, ahí está Carlos, de rebeldía, a lo mejor que me he cabreado. Fran y yo empezamos juntos con mi padre, o sea, él tenía 17 años y yo tendría a lo mejor 15. Pero si llevamos toda la vida juntos, somos compañeros a todas. O sea, él porque está en la cocina de jefe currante y yo porque organizo los menús, pero poco más. Después nos compenetramos perfectamente, o sea, de división entre el jefe y los jefes. La característica de Fran como profesional es profesional por su constancia. Nosotros tenemos claro que nuestro cliente, ¿vale? Vamos a hacerlo de otra forma. Tenemos clarísimo que nuestro jefe, realmente nuestro jefe es aquel que paga las nóminas y no es mi padre ni mi madre, es el cliente. O sea, tenemos claro que es el que nosotros trabajamos para servir a quien sea. Estamos en el sector servicio. ¿Y eso cómo se nota? Eso se nota en el momento de ponerle el punto final del asado, ver que el camarero se lo va a llevar y ha tardado un poco, no te lo lleves, espérate que lo vuelvo a calentar. Se lo ve al que falta el plato caliente para esa mesa, que falta la guarnición, que no nos falte nada de lo que ha pedido nuestro jefe, cliente. Como persona, pues supongo yo que será su mano izquierda para aguantar y aguantarme a mí. Porque sin duda alguna nosotros nos organizamos y tenemos muy buena organización, porque cuando, por ejemplo, yo cambio mucho de ayudante. Yo cambio cada 6 meses, un año, cambio de ayudante. Cuando entra un ayudante nuevo, las cosas que se da cuenta es como Fran no hace falta de que me diga nada para yo saber lo que me está diciendo, cuál es la orden. Entonces esto no es telepatía, es fruto de estar muchos años trabajando sobre lo mismo y saber ya que es una expresión en los ojos o en la mano, tal, no sé cuánto. De hecho nosotros tenemos mucho vocabulario gestual para comunicarnos. Todo indica, y lo podemos hacer desde muchos metros de distancia. Trabajamos no solamente en restauración, nuestro fuerte es los catering, y en los catering pues necesitas comunicarte sin estar formando más barullo y que se entienda lo que está, entonces utilizamos ese tema. Es mi casa, yo en el Drago solo me faltan las zapatillas de levantar, ¿entiendes? Porque estoy súper a gusto, estoy súper bien, momentos más duros, momentos más flojos, pero ya te digo, como en casa. Niño, empieza la mesa. Empieza el chico. Ya tiene Carlos. Vale. Coge un caldito para marcharme para un negocio, para horcharme. Cuando yo en el Drago escucho la comanda, oído cocina, yo es como si un cantante, como si se hubiera un escenario y todo el mundo en ese momento estuviera aplaudiendo. Te transformas, te vuelves como loco. Y es otro mundo, es decir, no escuchas nada más que marche, comanda, canto, pase y estar atento a todo lo que puedas. Es como empezar una película durante 3 horas hasta que termine.